¿Sí? Tere, acabo de llegar. No, no, no fui a Cuba. Mucho mejor. Las Islas Mauricio. Sí, y hace un mes en Kenia. Sí. Oye, ¿qué te parece si quedamos para comer en Salvatore? Y te lo cuento todo. Bueno, un abrazo. Vale, hasta luego. Chao. ¿Pero qué hacéis aquí? Carmen, ¿cuánto tiempo? Sofía. Carmen. ¿Qué ha pasado? Ay, Carmen. No llores. Vamos a casa. Es que tienes muchas escaleras. No importa, lo solucionaremos. Susi, ayuda a tu madre. Por favor. Susi. No entiendo cómo no me habéis llamado antes. ¿Y si no hubiera estado? Pero si te hemos llamado. Te hemos llamado 5 o 6 veces, pero es que tú nunca estás. Ya sabes que ando mucho de viaje. Sí. ¿Qué ha pasado? Cuenta. Estamos viviendo en una pensión ahora. ¿Y cómo no has venido a casa? Que te he dicho que no he venido, pero que no estabas. Un palo, tía. No tenemos ni para pagar la pensión. Desde ayer no tengo ni para tabaco. ¿No tendrás un pito? Sí. Tengo. Toma, toma un pito. No me gusta que fumes. No me Déjala, déjala. Y no... Gracias. Que además Pedro ha vendido el piso y como era suyo, nos ha dejado en la calle a Susi y a mí. ¿Cómo me ha podido hacer esto? Bueno. ¡Ese cabrón! ¿Y qué vamos a hacer en Granada sin conocer a nadie? Tú no conocerás a nadie, pero yo tengo a todos mis amigos. Has destrozado mi vida. ¿Cómo puedes decir eso a tu madre, descarada? ¿Dónde irme castigada? Sí, segunda puerta a la izquierda. Todo se arreglará. Soy yo. Y Susi, ¿ha vuelto? Estoy aquí, tía. Sofía, ya tengo preparados los papeles. Los del instituto, sí, lo del censo y la denuncia a Pedro. Tía, quedó claro que nada de institutos. Que iba a trabajar. Tienes que acabar los primeros estudios. Ahora, fuera de las horas de clase, si quieres trabajar... Tú misma. Espero que sepas que no les os va a faltar nada, ni a ti ni a tu madre. Susi, cariño, tienes que amoldarte. La tía está haciendo un gran esfuerzo para que estemos bien. Cuando se solucione, lo ve papá y yo. Pues cuando nos pase la pensión podremos irnos de aquí, pero mientras tanto tienes que aguantar. Sí, pero esta casa, la tía, tan burguesa, tan estirada, ¡no lo soporto! Si no fuera por ella. En cuanto llame a papá, me iré con él. Que lo sepa. Queda advertida.
Sí, con tu padre. Sí, sí, será si él quiere. Que lo dudo. ¿Sí? Hola, Teresa. Mejor, mucho mejor, gracias. No, no, no. Han salido al cine y a pasear. ¿Qué va? Las cosas de juzgado ya sabes que van muy lentas. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué no te vienes el sábado a comer? Sí, a Sofía le va a encantar. Ajá. Muy bien. Vale. Sí. No, no, el viaje lo he suspendido. Sí, otra vez será. Ahora ya sabes que estoy muy ocupada. Bueno, te daré un beso. Ale, chao. Adiós, hasta el sábado. ¿Sí, Tere? ¡Ah, Olga, hija mía! ¡Pero qué sorpresa, qué alegría! ¿Dónde estáis? ¿Sí? Ah, no, no, voy a buscarte al aeropuerto. Pues no me cuesta nada si son pocos kilómetros. Bueno. Oye, están aquí tu tía y Susi. Sí, sí, ya te contaré. Bueno, me das una alegría enorme. ¿Vale? Muy bien, hasta pronto, buen viaje. Besos. Chao, besos. Mamá, esta foto no la había visto. Ya salgo. Está muy bien. Está. Ah, sí. Estaban guapas. No he visto ninguna foto de papá. La retiré. Hará unos 2 años. ¿Y ya es olvidado? No, ¿cómo puedes decir eso? Ya pienso en él todos los días. Ya, bueno, quería decir que bueno, que yo me acuerdo mucho de él. Está bien. Carlos merece que sus 2 chicas la recuerden. Pero no vamos a hablar siempre de lo mismo. No. Dime, ¿cómo no me contaste que venías con una amiga? Ah, no sé, fue en el último momento. No pensé que habría problema. Y no lo hay. Desde que despedí el servicio, estoy agobiada. Estoy muy agobiada. Voy a pedir ayuda. Sabes que no me gusta estar en casa. Ya, ya. No sabes cuántas veces te he llamado y no estabas. Ya te he dicho que ando siempre por ahí desde que están Susi y tu tía por aquí. Peor todavía. Bueno, yo solo voy a estar 1 semana. Vamos, está lo que quieras. Ya, pero vamos, que no te preocupes. Y además, Marí puede dormir conmigo. ¿Qué dices? Hay habitaciones de sobra. ¿Voy a poner un hotel? Sí, un hotel. Mamá, creo que debo comentarte algo. ¿Te has quedado sin trabajo o necesitas dinero? No, no, que va, sí, estoy súper bien. Que va, sí, el horario es fenomenal y vamos, que los laboratorios son estupendos. Es más bien de tipo personal. ¿Y? Pues que Marí es mi amiga. Sí. Y que además, pues que la quiero mucho. ¿Qué me quieres decir? Mamá, que no eres tonta, por favor. Bien, bien, no se te ha oído, pero me ha sorprendido. Pues ya lo sabes. Me voy a dar una vuelta.
Y mientras los eliminas, ¿vale? Sí. Ya, qué remedio. Pensé que tenía que decírtelo. Sí, sí, has hecho bien. Te quiero, mamá. Y yo a ti, cariño. No esperaba encontrarte aquí. ¿Por qué no? Pensé que había salido con Olga. No sé, me has asustado. ¿Ahora o antes? No tengo nada que opinar respecto a las decisiones de mi hija. Pero no las comparte. Desde luego que no. A mí me gustan los hombres. Oh, no. No me significaba eso. Oh, tonto idioma. No me importa que mi hija salga con una mujer. Es su vida, eso es todo. Hace mucho tiempo que quiero a Olga. Y que quería que le dijera a usted sobre nosotras. Ella no me había hablado de todo esto. Esto cuesta mantenerlo. Pero mi marido nos dejó unas buenas rentas. Y vivimos holgadamente. Olga y yo tenemos un buen trabajo. Lo sé. Solo me importa verla feliz. Lo es. También lo sé. Gracias. Qué bueno estaba todo, Carmen. Y cocina. Gracias, tía. Gracias. ¿Y lo poco que cocina? Cocina bien. Demasiado bien. Demasiado bien, porque me estoy poniendo. Y bien, Magui, ¿te ha gustado el pueblo? Sí. Es bonito. El ayuntamiento es estupendo. Y la torre de la iglesia es magnífica. También estuvimos en la ciudad. Sí. Es más... más grande, como las otras, más comercial y todo, claro, eso. Así como toda. Pero está muy cerquita, solo a 10 kilómetros. El de compra. Viene bien. Mamá. En el pueblo me junté con Pascual. ¿Qué tal le va? Bien, bien. Me dijo que había terminado unas obras en su casa. Sí. Y además no sabía que se había casado. Sí. Ahora poco más de un año. ¿Más? Estuve en la boda. ¿Ah, sí? Sí. Ya había, por casualidad, ¿eh? Porque acababa de llegar de Viena. Anda. Oye. Oh, ¿y vosotras os vais a casar? Susi. No pasa nada, tía. Jo, pero... pues de momento no lo hemos pensado. No sé, así estamos bien. ¿Pero os podéis casar o no? Susi, ya vale. Joder, mamá. Es que no te enteras de nada. Es que en Holanda ya se pueden casar. Sí, pero eso a ti, ¿qué te importa? Sí, sí, pues sí, nos podemos casar, pero de momento no queremos boda. ¿Para qué? No va a cambiar mis sentimientos por Olga. ¿La has dicho bien? Perfectamente. ¿Y entra un sofoco así argentino? Bueno. Bueno, ¿qué os parece si preparo otro café? Ah, oh, uy. ¿Bien? Te ayudo. Carmen, yo casi mejor que me des una tilita. Sí. ¿Qué es una tilita? Ah, ¿una infusión? Hierba. ¿Hierba? A ver, Sofía, ponte esta chaqueta. Ah, qué bonita. Sí. Anda,
me vale. Yo sí. Pensaba que no me valdría. Pero si porque estás como estupenda. Me engorda un poquito. Anda, no te quejes, que estás estupenda. Tú sí que estás estupenda. Qué tonterías. No, en serio, de verdad. Jamás pensé que te portarías así con nosotras. ¿Qué cosas tienes siendo mi hermana? Ya, pero no sé. En cuanto se arregle mi situación con la pensión y todo eso, Susy y yo nos buscaremos algo. Calla, tonta. ¿Y quién va a venir conmigo a hacer esos maravillosos viajes que tenemos preparados? No sé qué decir. No digas nada. Ah, ¿te he dicho que las chicas han llamado y han llegado bien? Ah, pues me alegra mucho. Se les ve muy felices, ¿no? Y yo estoy muy contenta. ¿Qué película has elegido? Anda. A por todas. ¿Por todas? Sí, que vamos a por todas. Venga, vamos además, a por todas. Que nunca serás abuela, ¿eh? Yo lo había pensado. Tienes razón. Gracias, Susy. Sí, ya hace falta. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. No lo sé, soy de Dios. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Me gustas tú.